hacía falta. Ya está lo que es, mami, muéstrale la leche que me estuvo aconsejando la pediatra para este caso de necesidad, porque si no, se me quedaba a mi niño todo afamado y no puede ser. Y entonces, en este caso de emergencia, y por esta vez, y espero que sea la última, le estoy dando lo que es esta pupada, esta leche. Por allá estuve ya sacando el extractor para entonces después yo poco a poco extraerme mi leche. Espero que ya me salte porque me duelen los senos bastante, así que él ha estimulado bastante la producción. Vamos a ver. Por aquí está esta vitamina que tiene que empezar a tomar a partir de los 15 días. Me lo orientó la pediatra. Este es el spray para la cura del ombliguito de esta marca, que también me explicaron cómo que tenía que aplicárselo. Y por último, la pomada Purela para mi pelo. Nada, en un momentico, aquí hemos tenido tan mal de todo. Menos mal que él tenía el calienta biberón y todo. En fin. Mientras que Rey esté bien, los plebeyos estamos bien. Rey, usted está bien, nosotros también. Rega, guante el verlo. Oye, un poco, un poco maravilloso. Has visto, mi gracia no es medio de esta boca. Bendita. Carnosa. No, rega, troppo bello. Pa, ¿te acuerdas lo que te dije? La nariz. La nariz no es el medio. El naso. Yo he hecho el naso. No, al inicio era schiacciato, pero hemos dicho. No, yo te lo dije al principio que esta cosa así. Cuando uscito me dicevano. No, la parte sopra de Manuel. Scuro, è già più scuro. Guarda le mani, zia, sono bianche latte. Non lo so perché. Cambiato faccia e colore ogni ora che passa, è impressionante. Non è lo stesso per andare a mangiare. Per Paviglia 22M con la nana. Meglio si se. No. Mira Paola. Mira Paola, non te la fienda. Questa è la mascotte di Alessandro. Sì, vedete. No, cos'è? Guarda. Rey, Reycito. Reycito. Con su tía Federica, por primera vez. Si calma, no. Dai, si calma. No. È come vuoi levarti la mano ciucciosa in bocca. Vedi? Non voglio mettere il ciuccio. Faceva pure in faccia da te, eh. Guarda che ha fatto la cacca. Ha fatto la cacca? Sì. E per questo che scopre. Una cosa che non sapevo, se gli ciucciano il dito pure nella pancia. Sì. Pure in faccia, capito? Sì, sì. Giuccio balordo, spalletta. Mamma mia, mamma mia. Yo lo único que quería era que mi tía me lavara. Mira cómo se queda tranquilito. Bello, tizia. Ay, tía. Bello. ¿Te vas a poner este? Sí, porque ellos tienen finito. Mo, aprofita el odor, bello, guarda quanto tranquillo, mamma. Io voglio la foto. Mo ti faccio la foto. Mo questo che pure tu sei più scuro di me. Non si fa così. Non si fa così. Io credo che non è fria. Oh. Zia, non è colpa mia, giuro. È tua madre che ti vuole mettere sto pigiama, eh? Qualcuno mi chiama. No, te sto mandando le foto. Aspetta, sì, ce l'hai qua la melina, Solo che non ci mette. Isne, se voi state bene, non ci mette tanta roba, tanto loro hanno 5 gradi più a noi,
cioè non lo vestì proprio in più, c'era. In più sì. Loro sanno sentono più caldo di noi. Io Alessandro era bollente, te la toglie di mano. Siamo vestiti pure in tinta. Sì, guarda la sciarpa, è uguale, mami. Allora la foto facciamo di Paola. Facciamo cosa? Sì. Non facciamo che mi piangi quando stai in braccio a zia, eh? E no, eh? Mi fai il sorriso? Paola, la tua camera? Foto o video? Foto. Foto, io ti faccio il video. Sì. Sono innamorata. Sono innamorata. Guarda la camera, sì, è così mia mamma ti fa la foto, mia madre. Lo posso confessare in camera? Dillo, dillo. Di 12 nipoti, questo è il più bello. Oddio, oddio. Non lo dite a nessuno, non lo dite ai 12. Tranquillo con tua zia. Eh sì. Dici, quest'altra voce è nuova, di chi sarà? Sì. Di chi sarà? Di zia Paola. Bueno chicos, decirles que ya se fue ya la familia, digamos, los que no habitan en esta casa. Y el padre proveedor se volvió loco y fue a hacer las compras del mes. Dice que aprovechar ahora, que él tiene estos días libres. A él me le dieron 10 días por el trabajo y entonces está aquí con nosotros. Desde que nació Reycito, aunque yo estaba en el hospital, él estaba aquí en casa. Y bueno, miren, aquí está haul. Ustedes saben que no los voy a poder hacer porque me parece que es demasiado. Yo no estoy en condiciones y mi mamá, la pobre, tampoco. Ya con organizar ya es mucho. Pero bueno, él se fue solo. Dice que ahora tenía que tener una alimentación diferente porque tenía que darle la leche al niño y que no podía coger viento y esto y que lo otro. No les puedo explicar cómo está él de Mr. Culeco. Mira qué tranquilo se quedó. En el sofá. Ahora. Mis dos hombres en el sofá. Déjame seguir en lo mío. Oye, pero ¿cómo estáis de niño y abuela? Mi mamá, mira lo que tiene en la boca. Por eso que tienes que tener. Mima, di tú. Yo no les conté a mis ventaneros que, bueno, ahorita mismo me estuve haciendo la extracción. Ahí estuve esterilizando lo que es el extracto de leche. Y bueno, lo único que me extraje fue un poquito de, ¿cómo se llama esta primera etapa? Calostre. Y todo lo otro fue sangre, así que ni les mostré porque no tiene sentido. Es algo un poquito frustrante, ¿no? Y tengo los senos pesados y con un dolor que está haciendo competencia. No se sabe cuál me duele más, si arriba o abajo. Pero bueno, aquí una madre
feliz, todo eso viene con el paquete incluido. Yo soy consciente y bueno, con dolores y con todo, no me quejo, pasará. Lo único que pido es mucha salud, discernimiento y sabiduría para guiar a mi hijo, que mi hijo también lo tenga, que por lo demás se encargue a su madre y aguanta allá. Como una caballa. Escucha, que no existe caballa, pero yo vio caballa. ¿Cómo está? Nada, chicos, ya acá, ya son ya como las 10 de la noche. Hoy ha sido un día bastante intenso, pero bonito a la vez. Y así que así voy a despedir el blog. Así que hasta aquí el videito por el día de hoy. Los queremos mucho. Mucho, no. Muchísimo. Y se los cuido porque nosotros por acá nos estamos cuidando. Lo gusté, no Dios. Me han visto todo el video a raíz después del baño con un bulto en los senos. Yo tengo los senos abultados. Pero mira, es para que coja mi olor. El dudú de mi niño. Sí, pues con el fitness y ese bulto que tenía. No, porque lo he tenido después que me bañé. Uno un rato y el otro rato. Y después que me bañe hoy uno, mañana lo otro, así para que tenga bien mi bolsito impregnado, que va a ser su primera noche en casita. Okay.